¿Qué tal, amigos de la aventura? Hoy vamos a montar una tienda de campaña para vivaquear. Va a ser solo una noche. Vamos a limpiar, dejar esto despejado para hacerlo. Antes de hacerlo, lo que primero que hicimos fue echar un vistazo a todo alrededor para ver cómo era este bosque, posibles entradas y salidas que tengamos que hacer durante la noche o el día que estemos aquí, para tenerlo todo y saber cómo es el terreno de los alrededores y dónde nos encontramos ahora mismo. Vamos a empezar con el campamento. Lo primero que vamos a hacer es limpiar dónde vamos a montar nuestra tienda de campo. Hay que evitar que una rama durante la noche nos moleste. Vamos a montar la tienda de campo. Es una tienda de campaña. No, es canadiense, pero no es doble. Es simplemente la tela de afuera y ya está, sin suelo y sin nada, para vivaquear. Tiendas de campaña principalmente se suele montarlo entre dos personas. Yo voy a estar solo, o sea que nos lo vamos a tomar con tranquilidad. Y con un poco de entrenamiento. Y recordar siempre cuánto material y cuántas piquetas vais a usar. Pues si en un momento dado durante la noche hay que desmontar y salir. Esta zona de aquí va a ser la entrada. Montamos de una parte, inmediatamente al lado contrario, siempre, para mantener la tensión. Es de una sola tela y estamos todo a la intemperie. El suelo, todo independientemente. Lo que haríamos sería, bueno, estamos en pleno verano, tampoco vamos a tomar muchas precauciones. Pero así todo, aquí tenemos nuestra manta americana para sobrevivir esta noche. La manta americana que tenemos se usará como saco de dormir, que es donde pasaremos hoy la noche. Hay amplitud bastante y el suelo es el que tenemos. Por lo tanto, podemos ponerle, si hubiera humedad, podríamos ponerle un poncho por debajo para aislarnos completamente. No va a ser el caso porque está bastante seco y no hay problema. Meteremos todos nuestros pertrechos aquí adentro y aquí disfrutaremos de ello. Vamos a verlo desde afuera. Ya está, ha sido muy fácil y muy rápido. Vamos a darle una vuelta alrededor, como podéis ver. Y en tela de camuflaje, eso nos hará pasar más desapercibidos todavía. Y fundirnos con el entorno. Meteremos todos nuestros pertrechos dentro de la tienda y continuar la aventura. ¿Cómo? Explorando el terreno.